la cita bíblica. Si no, pues el hermano Adonis también estará ahí proyectándola para su mayor comodidad. Entonces, leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Oramos. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, a suplicarte que nos hables. Que nos hables a nuestra mente, que nos hables a nuestro corazón. Hemos venido, Señor, a buscar tu palabra. Hemos venido, Señor, a buscar tu alimento. No hemos venido, Señor, a buscar. Hemos venido a buscar, Señor, ese pan de vida bajado del cielo, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso te suplicamos, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra. Y de manera personal te suplico, Señor, que me ayudes a mí a controlarme, a no hablar cosas que vengan de mí, sino a hablar todo aquello que tú ya a mí previamente me lo has hablado. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder contar con un lugar, con un local, Señor, donde venir, abrir nuestra Biblia y tener la seguridad, Señor, de que tú nos vas a hablar y que nadie, Señor, vendrá aquí a molestarnos o a quitarnos nuestra vida por decirnos ser tus hijos. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el bueno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? Sermón 405 que predico en esta iglesia para la gloria de nuestro Señor. Ya estoy a punto de cumplir 5 años de ser su pastor. Precisamente lo será el día 14 de septiembre. Vine yo con un montón de maletas cargadas de ilusiones, de sueños, de anhelos, de proyectos. Y pues hasta aquí el Señor ha sido fiel, nos ha ayudado. Sermón 405, y esta es la serie libro por libro. Y hemos estado estudiando en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números. Y ahora vamos a Deuteronomio hasta llegar a Apocalipsis, si Dios nos presta la vida. Así que estamos en Deuteronomio. Y para hacer un poquito de introducción y recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada estuvimos hablando de Números. Y en Números dijimos de que no solamente se trata de conteo, no solamente se trata de nombres complicados, porque muchas veces nosotros como cristianos cometemos ese error de que vamos leyendo la Biblia. Dice, hoy tengo este propósito, voy a leer la Biblia el 1 de enero, voy a comenzar con Génesis, luego voy con Éxodo, Levítico. Ay, pero ahí viene Números, Números no me gusta, Números tiene nombres complicados, tiene un montón de cosas que yo creo que no sirven, entonces me voy a saltar. Y se van saltando libros y se van saltando libros. Ah, no, mejor voy a leer de una sola vez el Nuevo Testamento. Amado hermano, se lo dije la semana pasada, esto es una falta de respeto para nuestro Señor, porque si Él lo ha dejado ahí, no es para que lo pasemos de largo. Si Él lo ha dejado aquí, no es porque no encontró que poner y que rellenar ahí. No, lo ha dejado ahí para nuestro provecho. Lo ha dejado ahí para que nos deleitemos en esta palabra. No podemos nosotros escoger qué versículos, qué capítulos, qué libros vamos a leer. Si el Señor nos ha dejado todo este libro, es para que lo leamos todo, no solamente lo que nos conviene. Ah, no, aquí está hablando pues del adulterio, yo soy adúltero, no, esto no. Aquí está hablando acerca de no robar, yo soy un gran mañoso, yo soy un ladrón, no voy a leer esto. Aquí habla de la mentira, yo soy un gran mentiroso, no lo voy a leer. No, amado hermano, yo solo quiero leer aquello que me hable de prosperidad. Yo quiero que me hable a mí solamente aquello que dice: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Amado hermano, si vamos a leer la Biblia, leámosla toda, no solamente las partes que nos conviene, porque como le repito, es una falta de respeto para nuestro Señor. Y le hacía la comparación como cuando usted le regalan algo y no lo utiliza. Esa persona que a usted le ha regalado algo se siente mal. ¿Por qué? Porque espera ver que lo que él le ha regalado usted lo utilice. Y si le regala zapatos y le hace la miradita así para abajo para ver si andan los zapatos que usted le regaló. El Señor nos ha dejado esta palabra para que la utilicemos para nuestro bien, para darle la gloria y la honra que solamente él se merece. Amén. Entonces no nos saltemos, amados hermanos, libros de la Biblia porque parezcan complicados. En Números encontramos un tesoro sumamente grande.
maravilloso de parte del Señor para nosotros. Y una de esas partes que estuvimos viendo la semana pasada es aquel momento en el cual el pueblo se impacientó en el camino, como cuando nosotros nos impacientamos porque somos impacientes y porque queremos las cosas ya. El pueblo se impacientó y comenzó a hablar en contra de Moisés y comenzó a hablar en contra de Dios, comenzó a murmurar: ah, no, es que este pan que nos has dado no sirve, esta comida no sirve, este alimento no sirve. Como cuando nosotros nos quejamos: ah, no, es que yo no voy a esa iglesia porque el alimento ahí no sirve, esas palabras que dan ahí no sirve. Amado hermano, si usted dice que la palabra no sirve, no está hablando en contra de mí, está hablando de Dios, porque Dios es el que da la palabra. No está hablando en contra de mí. De mí estoy acostumbrado a que hablen mal. Pero, amado hermano, no le faltemos el respeto a la palabra del Señor. Murmurando, cuando nos vamos y salimos de esa puerta, lo más probable es que muchos decimos: no, hoy no me gustó el sermón. ¿Por qué no le gustó? ¿Sabe por qué no le gusta muchas veces? Porque Dios toca donde hay fibras sensibles en usted. Porque yo quiero que me hablen de vencer mis gigantes. Yo quiero que me hablen de prosperar. Yo no quiero que me hablen de mi pecado. Si yo ya conozco mi pecado, no lo conoce. Porque si lo conociera, usted cambiara. Si usted conociera su pecado, cambiaríamos, amados hermanos, si viniéramos a la casa del Señor. No solamente para que nos digan lo bueno que somos, sino también lo malo que somos. Porque somos malos. Dice la palabra del Señor que no hay bueno ni a uno, no hay santo ni a uno. Y aquel que dice que no peca, hace a Dios, ¿cómo lo hace? Mentiroso. Y Dios no puede mentir, porque Dios es perfecto. Luego de esta murmuración, ¿qué es lo que pasó? Un castigo. ¿Cuál fue el castigo? Unas serpientes ardientes que cuando picaban a alguien del pueblo, esta gente, ¿qué le sucedía? Moría. Así como el pecado, cuando nos pica a nosotros y no buscamos al Señor, nos mata, amados hermanos, nos mata. ¿Por qué? Porque no estamos sometidos a la palabra, porque no estamos sometidos a Dios. Y Dios es un Dios justo que manda castigo a toda aquella persona que no le sigue de verdad y de corazón. No, no, Dios no castiga. Dios castiga, amado hermano. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. No creamos que porque venimos a la iglesia, no creamos porque un día hicimos una confesión de fe, no nos vamos a salvar del castigo del Señor. No estoy hablando de la condenación eterna, sino que estoy hablando de las consecuencias de nuestro pecado. Porque muchas veces nos está lloviendo tupido, así como cuando quiero que llueva los fines de semana, nos está lloviendo recio, recio nos está lloviendo. Ay, no, esta es una prueba que el Señor, no es prueba, amado hermano, es el juicio que Dios está mandando sobre usted. Somos tan, perdónenme la palabra, faltos de vergüenza, para no decirlo de la otra manera, somos tan faltos de vergüenza que decimos: no, es una prueba del Señor. Señor, ayúdame a soportar esta prueba que tú has mandado. No sea así, amado hermano. No es prueba, es el castigo por el pecado. Si todos tuviéramos aquí un rótulo donde se expusiera nuestro pecado, le aseguraría, amado hermano, que anduviéramos diciendo: no, es que estoy pasando esto por esto, mire, mire esto. Aquí dice mentiroso. Aquí dice, mire, adúltero. Aquí dice, mire, borracho. Aquí dice mujeriego. Aquí dice. Porque nos hace falta ubicarnos en el sentido de saber quiénes somos y lo que somos delante de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo dijo: Moisés, por favor, intercede, pídele a Dios, pídele a Jehová que nos ayude. ¿Y Jehová qué hizo? Pues está bien, veo que se han arrepentido, pon en un asta, en un palo, para aquellos que no sepan qué es un asta, pongan un palo, en un asta, una serpiente de bronce. Y todo aquel que es picado y mire la serpiente va a sanar. ¿Quién es la serpiente? ¿O qué significa la serpiente? Esa serpiente era la tipología de nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz. Uy, pastor, pero ¿cómo es posible que puede comparar a Cristo con una serpiente? ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo hizo maldición a Jesucristo clavándolo en una cruz por usted y por mí. Así que lo que vemos en Números respecto a esa serpiente no es a Cristo glorioso, sino a Cristo hecho maldición por usted y por mí. Porque dice la palabra del Señor: maldito es el que es colgado en un madero. Porque en nuestra
en la cruz fueron clavados juntamente con Cristo todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Y si usted, amado hermano, es picado por la serpiente del pecado y mira a Jesucristo, usted, si lo mira con fe, usted llega a encontrar la salvación. Mire lo que dice Juan 6:40. Y con esto termino la introducción. Juan 6:40. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Lo tenemos. 6:40 dice así: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve, o sea, que mira, que observa, que ve al Hijo y cree en Él. O sea, no solamente verlo, sino también creer en Él. La gente que era picada por esta serpiente, miraban a la serpiente que estaba ahí en esa asta, pero creían que esa serpiente que estaba ahí les podía salvar de la muerte. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y cree en Jesucristo tenga vida eterna, y yo mismo, compromete Él su palabra, y yo mismo lo resucitaré, ¿cuándo? En el día final. Gloria a mi Dios. Gloria a mi Dios, porque Cristo es el que perdona mis transgresiones. Cristo es, amado hermano, el que perdona mis pecados. Cristo es el que pagó por amor por usted y por mí. En Deuteronomio encontramos, amados hermanos, una figura muy bonita. Desde Génesis a Apocalipsis, cada uno de los libros de la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. En Números, Jesucristo era esa serpiente en esa asta. En Deuteronomio, Jesucristo es el perfecto profeta. Volvamos a leer el versículo base que leímos hoy. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. La palabra profeta, amado hermano, significa mensajero o portavoz. Mensajero o portavoz. Y hoy en día, todo predicador, todo pastor o toda persona que predica la palabra ejerce la profecía. ¿Por qué? Porque está sirviendo de mensajero, está sirviendo de portavoz. Veamos la figura del profeta en el Antiguo Testamento. Recibían la palabra de parte de Dios, y ellos, ¿qué hacían? ¿Se quedaban con ella? No se quedaban con ella, la compartían. Servían de portavoz, servían de mensajero de parte de Dios para el pueblo. Y eso es lo que el pastor, el predicador, hermano, líder, quien sea que predique la palabra del Señor, sirve hoy como profeta. ¿Por qué? Porque sirve de mensajero. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje que el pastor, el predicador, cualquiera que predique la palabra da, no es un mensaje que venga de su corazón, es un mensaje que viene de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que predica algo que viene de su corazón está faltándole el respeto al Señor, está faltándole el respeto a la congregación, y lo más probable que no sea ni cristiano, porque no está obedeciendo al Señor. En el texto que hemos utilizado hoy como base, si vemos el contexto, está hablando de la hechicería. Está hablando de la brujería y no participar de estas cosas. Por eso es que dice Jehová: hay muchos hechiceros, hay adivinos, hay agoreros, hay pitonizos, hay esto, hay lo otro. Pero ¿qué viene a decir en el 15? Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Por eso Moisés habla y dice que va a haber un mejor profeta. ¿A quién se está refiriendo? No se está refiriendo a Elías, no se está refiriendo a Eliseo, no está refiriendo a los profetas mayores o a los profetas menores, se está refiriendo a Jesucristo, el perfecto profeta. A él se refiere Moisés cuando está diciendo eso. En el 15 es Moisés el que está diciendo esto, pero en el 18 es Dios quien confirma lo que Moisés dijo. Y dice en el 18: un profeta como tú, le está diciendo Jehová. Bueno, veamos el 15. El 15: Moisés, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Y en el 18 lo confirma Jehová y dice:
un profeta como tú, le dice a Moisés, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. El profeta habla todo lo que Dios manda. Amado hermano, no habla nada que venga de su corazón, no habla nada que venga de sus sentimientos. Engañoso es el corazón. Dice, yo puedo pensar muchas cosas de usted. Yo lo veo a usted y digo, ah, yo le sé una cosita a este. Y digo, el Señor me dijo que deje eso. Probablemente soy yo el que lo quiero hacer sentir mal a usted. Probablemente soy yo. Pero por lo general es en la predicación de la palabra, cuando el Señor nos habla con sinceridad a nosotros. Es en el momento de la predicación cuando son expuestas nuestras transgresiones delante del Señor. Es en el momento de la palabra del Señor o de la predicación de la palabra cuando caemos en cuenta o nos damos cuenta de que hemos fallado a nuestro Padre. Pero esto, ¿de dónde viene? Viene de parte de Dios, no viene de parte del predicador de la palabra. En aquellos tiempos, amados hermanos, hubieron grandes profetas, pero este texto no trata de esos grandes profetas, trata del profeta por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el perfecto profeta. Hemos hablado de los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. El primero, rey; el segundo, sacerdote; y el tercero, profeta. Rey, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estuvimos estudiando el Levítico, lo vimos como ese sumo sacerdote que intercedía, que era mediador y que era un buen esposo. Intercedía, ¿por qué? Porque solamente Él era el que podía hacer ese sacrificio por nosotros. Mediador, ¿por qué? Porque solamente por Él es que nosotros llegamos a la presencia de nuestro Señor. No es por lo que usted haga, no es por lo que usted deje de hacer, no es por lo que usted piense, no es por lo que usted diga, no es por los cultos que usted participe. Ay, pastor, yo vine a hacer limpieza ayer a la casa de Dios. Gloria a Dios, le felicito. Ya era tiempo que agarrara una escoba, ya era tiempo que agarrara un cepillo. Pero no se salva por eso, se salva solamente por la sangre vertida de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz ensangrentada por usted y por mí, por creer en Él. Solamente por Él nos salvamos, amados hermanos. No se salva por Pepito Pérez, no se salva por mí, no se salva por la Virgen María, no se salva por ningún santo. Usted se salva por Cristo, y como se salva por Cristo, a Él toda la gloria y toda la honra. No se salva por usted, no, es que yo soy fuerte, es que yo tomé la decisión de seguir a Cristo. No, fue el Espíritu Santo quien le tocó a usted primero, porque dice la palabra del Señor de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros, en nuestra condición de pecadores, en nuestra condición de caídos, no queríamos nada con el Señor, nada, nada, con mayúscula, nada, absolutamente nada. Fue un toque del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos hizo un día estar sensibles a la palabra del Señor y decir, Señor, aquí estoy, me arrepiento y soy pecador. Ese día, amado hermano, Dios sensibilizó su corazón. No es usted, ah, no, es que yo, no. El yo, amado hermano, debemos de quitarlo ya de nuestro lenguaje, porque es Él y solamente Él. Por eso la gloria y la honra para nuestro Señor. Y esto lo vimos allá en Levítico. Vimos que ese sumo sacerdote debía de ser casado con una sola mujer y que esa mujer debía ser virgen. Nosotros, como iglesia, somos la novia del Cordero y estamos en un periodo de desposorio. Estamos esperando que Cristo venga, para cuando Cristo venga nos vayamos juntamente con Él y participemos de la boda del Cordero. Amén. Entonces, en este periodo en el cual nosotros estamos esperando a Cristo, debemos de permanecer fieles al Señor. La comparación que las bodas hacen en la Biblia siempre son a una boda judía. Y el periodo de desposorio, cuando la novia estaba esperando que el novio llegara, tenía que permanecer fiel. Por eso es que hubo un gran alboroto en el corazón de José cuando se dio cuenta que María estaba encinta. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, ¿qué ha de haber dicho José? Me metieron un gol. No, amado hermano, no le metieron gol a José. Eso es lo que él pudo pensar, porque ya estaban en ese periodo. Ya José ya había ido donde, ¿cómo se llama el papá y la mamá de María? Tradición, esto es tradición, no es Biblia, es tradición. ¿Ana y? Joaquín, Ana y Joaquín. Por eso es que Santa Ana la celebran tanto. Es tradición, no es Biblia.
Entonces José fue donde Ana y donde Joaquín a decirle: mire, a mí me gusta María, me gusta la muchacha, la veo bien decente, la veo bien correcta. Así que aquí traigo las arras, aquí traigo la dote para que me la den matrimonio. Vaya, sí dijo Joaquín, sí dijo Ana. Vaya, entonces en todo esto yo me voy, porque tengo que ir a prepararle una casita a la Marillita. Tengo que preparar una casita a esta muchachita, a la joven. Y en ese tiempo de desposorio es el que estamos nosotros. En ese tiempo María tenía que permanecer fiel a José. Y, oh sorpresa, María salió embarazada. Pero salió embarazada del Espíritu Santo. No salió embarazada de otro hombre. Y esto es lo que José temía. Y por eso es que un ángel le dijo: no temas, no temas, porque el hijo que está esperando a María es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Entonces, he ahí por qué debemos de permanecer nosotros fieles, porque somos la novia del Cordero. Amén. Fieles, amados hermanos, significa, ¿sabe qué significa fieles? Fieles, eso significa. Fieles significa fieles. Fidelidad al Señor, fidelidad sobre todo, amor incondicional a nuestro Padre que nos ha salvado. Esto lo vimos en Levítico y en Deuteronomio, como le repito, vemos a Cristo como ese perfecto profeta. Pastor, y hoy en día, y vamos ahí a la controversia, pastor, y hoy en día, ¿qué con los profetas? Mire, no voy a hablar mucho de esto porque la predicación no se trata de esto. Pero hay tres tipos de pensamientos en cuanto a todos los dones, a todos los dones. Ahí entra el don de la profecía. Hay un tipo de pensamiento que se llama, escúchalo bien, cesacionismo. Que viene de cesar, de cesar, no de César, de cesar, de ya no, que ya no existe. Cesacionismo. Hay una corriente teológica que dice que todos los dones ya no están activos, ya no están activos. Luego está en la corriente teológica del continuismo, o sea que continúan todos los dones. Y luego está el continuismo moderado. Esa es la que yo creo. Usted puede creer lo que quiera, lo que a usted le hayan enseñado. Usted puede creer que los dones ya no están, o puede creer que hoy día están todos activos, todos. Yo creo que no. Yo creo que es una continuidad moderada. Y cuando le digo moderada, es porque en realidad hay que ver con una lupa espiritual a todos aquellos que dicen tener dones espirituales. Yo no estoy en contra del don de lenguas, pero sí estoy en contra de la palabrería y el balbuceo y todo aquello que digan que ni saben ellos qué dicen. Y la palabra en 1 Corintios capítulo 14 nos habla muy bien acerca de las reglas que debe de seguir todo aquel que habla en lenguas. Dice que hable uno en la congregación, uno, y que el otro lo traduzca. No, pero hoy en día todos hablan al mismo tiempo. Al mismo tiempo todos, y no es así como la Biblia lo dice. Por eso yo, Ever Hernández, por lo digo, esto es algo mío. Usted puede creer lo que quiera. Creo que hay un continuismo moderado, moderado. Porque el que Dios utilice profetas en este tiempo, ese profeta que el Señor utiliza debe de ser alguien de buen testimonio. Porque hoy en día, amado hermano, levanto la mano, el santo me dijo, y esa persona, adúltero, borracho, fornicario, mujeriego. No, amado hermano, ¿cómo va a salir algo bueno de una persona así? Dios va a utilizar, mire, si usted se fija en todos los profetas del Antiguo Testamento y llegando también a Juan, que toma parte del Antiguo Testamento, aunque esté en el Nuevo Testamento, esto es teología, fueron hombres santos, rectos. Ninguno dijo: ah, no, es que se le vio haciendo algo indebido. No, no. Por eso es que no hago acepción de personas. Y decir: no, sí, pero la palabra del Señor dice que Él no hace acepción de personas. Sí, no hace acepción de personas. Pero cuando Él va a dar su palabra, Él va a mandar su palabra, la va a mandar por medio de alguien que tenga testimonio. Porque si así fuera, amado hermano, y viviéramos en tiempos del Antiguo Testamento, el profeta que profetiza algo que se equivoca debería de morir. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Y a cuántos hemos escuchado decir profecías? Cristo viene este año. ¿Desde cuándo viene viniendo Cristo, amado hermano? ¿Sabe desde cuándo viene viniendo Cristo? Desde el día que resucitó y se fue a los cielos. Pero nadie conoce el día. Nadie puede decir: yo he hecho cálculos matemáticos y dice que Cristo va a venir este. No, amado hermano, aquel que le diga el día exacto y la hora que Cristo va a venir, aléjese de él, porque es un falso profeta.
porque está hablando de su corazón, está hablando para su conveniencia y no está hablando la palabra del Señor. Porque ni Cristo, dice la palabra del Señor, que supo en ese momento cuándo había de ser su segunda venida. En la antigüedad, como le repito, los profetas fueron hombres santos. Y todo profeta que se levante hoy en día debe de probarse por medio de la palabra de nuestro Señor. Mira lo que dice segunda de Pedro. Vámonos a segunda de Pedro. Todo profeta que se levante en este tiempo debe de ser probado por la palabra del Señor. Segunda de Pedro está después de primera de Pedro, para que no nos vayamos a equivocar. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Dice así: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pedro, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él, o sea Cristo, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos, vuelve a decir el apóstol Pedro, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Está hablando de aquel momento en la transfiguración, cuando se abrieron los cielos y Jehová, Dios Padre, dio este testimonio de Cristo. 19. Y así dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna, óigalo bien, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Ah, no es que yo creo, no vale yo creo. Pues 21, pues ninguna profecía, óigalo bien, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo y de voluntad no humana, de voluntad de Dios. La Biblia, amado hermano, es la palabra profética más segura. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el Logos. ¿Y quién es el Logos? El Logos es Cristo. Cristo es la palabra profética más segura. Miren lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14 dice así: y el verbo, esa palabra verbo está con V mayúscula porque está refiriendo a un nombre propio que se le otorga a Cristo. Y el verbo, o sea la palabra, o sea el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Una de las características, amados hermanos, que debía tener el profeta y que Cristo lo hizo a la perfección, era que debía de anunciar la voluntad de Dios. El profeta tenía que hacer también la voluntad de Dios. Moisés, del cual estamos hablando en el versículo base que hemos tomado, fue un profeta. ¿Por qué? Porque hablaba de parte de Dios y hacía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hizo por medio de Moisés. ¿Qué dijo Moisés cuando Jehová le habló por medio de esa zarza ardiente y le dijo que tenía que ir y libertar a su pueblo? No, yo no, que vaya el otro. Yo no puedo, yo soy falto de lengua. Yo no puedo, Señor, ¿por qué no manda? Moisés no quería.
Pero la voluntad de Dios era que fuera Moisés. Y por eso, amado hermano, Moisés hizo la voluntad de Dios y no la voluntad de él mismo. Cristo, nuestro Señor, vino a cumplir la voluntad del Padre. Y lo leímos ya hace poco, pero lo vamos a volver a repetir. Juan capítulo 6, del 38 al 40. Juan 6, del 38 al 40. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si descendió del cielo, viene de Dios. Y viene a hacer la voluntad, no de él, sino la voluntad de Dios que le ha enviado. 39. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y el 40 aquí ya lo leímos. Porque esta, vuelve a repetir, es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Hablando el Señor en esta parte del pan caído del cielo, Cristo nos ofrece esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Que él ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Ha venido a cumplir la voluntad de Dios. Amado hermano, en la vida nos puede faltar todo, todo. Puede que usted no tenga alimento hoy, puede que usted no tenga dinero, puede que usted no tenga trabajo, puede ser que usted no tenga salud, pero con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo lo tenemos todo, amado hermano. Con Cristo tenemos asegurada nuestra salvación. Por eso es que en el versículo 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios, amado hermano? Estamos ante un versículo sumamente importante en la cual nos declara cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado, y cuál será la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios: que de todo aquel que él me ha dado, dice Jesucristo, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Amado hermano, tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo Jesús. Y con esto volvemos a decir: la salvación que él nos ha dado no la podemos perder, porque nuestra salvación no está en sus manos. La salvación no está en mis manos. Nuestra salvación está en las manos de Dios. Está en las manos de Cristo. Y si usted ha sido entregado en las manos de Cristo, nada ni nadie podrá arrebatarlo de allí. Ay, pastor, pero ¿por qué tanta gente se va y cae? No, esa gente probablemente nunca fue cristiana. Creemos, o nos hicieron creer a nosotros que eran cristianos, pero nunca lo fueron, nunca lo han sido. Y esperemos y oremos al Señor para que un día el Señor pueda alcanzarles con su misericordia y su gracia. En vez de criticar, en vez de decir: ah, ya viste el hermano, sí, ahí servía, ya viste el hermano. No, sí, ahí estaba en el sonido, ahí estaba en la multimedia, y ya lo viste, ¿cómo anda? No, pobrecito, no, amado hermano. Si nos vamos a compadecer, oremos por esas personas, no hagamos leña del árbol caído. Somos hermanos. Esa seguridad que nosotros tenemos de la salvación nos hace tener paz en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de todo lo que pueda estar ocurriendo a nosotros. Cualquier cosa, amado hermano. Y esto nos hace falta a nosotros. Y se lo digo de manera muy personal. Cuando cosas difíciles pasan en mi vida, al principio me cuesta, pero luego digo: Señor, si eres que tú el que me da la paz, eres tú el que me da la paz en medio de la tormenta. Y mire lo que dice Filipenses 4:7. Versículo que usted se puede de memoria. Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que la mejor forma de guardar nuestra mente es en Cristo Jesús. Ah, no, yo hago ejercicios mentales. No, amado hermano, deje de hacer ejercicios mentales y comience a confiar en el poderoso de Israel.
Comience a confiar en aquel que creó los cielos y la tierra. Comience a confiar en aquel que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comience a confiar en aquel que abrió el Mar Rojo y el ejército de Faraón quedó ahí sucumbido. Comience a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esa medida usted tendrá paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y cuando pasa todo entendimiento, guarda nuestra mente de estar todo el día: ay, ¿y por qué? Ay, ¿y qué será? Ay, Dios mío. Ay, ¿por qué me has abandonado? Ay, Señor, ayúdame, socórreme. Amado hermano, usted y yo estamos en las manos del Señor. Usted y yo estamos guardados en el Señor. Y de allí nadie nos podrá separar. Como cristianos, debemos de hacer también nosotros la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. También se ha preguntado, me imagino yo: ay, pero ¿y cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Hoy el Señor se lo va a responder. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Mire, estamos hablando de la voluntad del Señor. Qué bueno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Pastor, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Eso me parece que es en chino o qué. Sin ofender a los chinos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la santificación? Es guardarse limpio, guardarse puro, guardarse fiel para el Señor. La palabra santo significa apartado. No significa que tiene alitas o que tiene una aureola en la cabeza. Eso no es. Eso es lo que Hollywood le ha vendido a usted. Y todavía en la noche usted se arrodilla y dice: ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No, hombre, amado hermano. ¿Y cuando va a comer? Niño Jesús, niñito de Belén, me dice mi familia y los alimentos también. No, amado hermano. Quizás lo hace, va y prueba. Habla, Padre, que tus siervos escuchan. Santo es aquel que se aparta. ¿Apartarse de qué? De lo malo. ¿Para qué? Para ir a lo bueno. ¿Qué es lo malo? El mundo. ¿Y qué es lo bueno? Dios. Dios es lo bueno. Dios es lo bueno. Estamos en el mundo, sí, pero no pertenecemos al mundo. Jesucristo oró al Padre y le dijo: Señor, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes. Estamos en el mundo, amados hermanos. Vivimos en el mundo, vivimos una etapa, una vida, un tiempo en el cual está todo patas arriba. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Horrible, horrible. No soy homófobo, no soy homófobo. Porque no debemos de ser homófobos. Debemos de amar a los homosexuales y traerlos a los pies de Cristo. Y cuidado con los niños, porque ¿quiénes han escuchado una canción que dice, bueno, una canción, ¿qué canción cantan los niños? De Plim Plim. ¿Conocen Plim Plim? Yo ya me estoy, ya está aquí, Plim Plim. Yo, Plim Plim y los pequeños héroes y Dios mío bendito. Eso le encanta a Leví, le encanta. Y me he dado cuenta de unas cuantas canciones, porque no son alabanzas, canciones, que traen un mensaje de tener mucho cuidado. Un día esto me enseñó una canción, Anita, del payasito Plim Plim, que dice acerca del arco iris. Y que qué aburrido fuera si el arco iris fuera de un solo color, haciendo alusión de que hay una diversidad y que aprendamos a amar a esa diversidad. No, amado hermano, tengamos cuidado. El mundo le está metiendo cosas horribles a sus hijos, a sus nietos. Tengamos mucho cuidado, oremos por ellos. Oremos por ellos para que Dios les guarde, y si es la voluntad de Él, pues un día les toque su corazón y se entreguen a Cristo. Pero entre tanto llega eso, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos qué es lo que les damos, cuidemos qué les enseñamos, cuidemos qué es lo que están viendo. Seamos, amados hermanos, fiscalizadores de lo que nuestros hijos están viendo. Porque muchas veces, con el afán de que nos dejen un ratito quietos y hacer nuestros quehaceres, no nos damos cuenta. Niños pequeñitos ya saben suscribirse a canales de YouTube. Pequeñitos ya saben lo que están viendo y les divierte. Y esos niños son una esponjita y todo están absorbiendo.
qué bueno fuera que lo que absorban nuestros hijos sea palabra de Dios, sea palabra de nuestro Señor. Así que tengamos mucho cuidado con lo que el mundo, amado hermano, nos está ofreciendo. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios según Primera de Tesalonicenses 4:3? Nuestra santificación. Es decir, que nos abstengamos de inmoralidades sexuales. Lo dice la palabra del Señor. La voluntad de Dios, amado hermano, es que nos congreguemos. La voluntad de Dios es que le sirvamos. Esa es la voluntad del Señor. Que vengamos y nos apartemos de lo malo, que nos apartemos del mundo y tengamos esa comunión con el Señor. Debemos de deleitarnos en hacer la voluntad del Señor, porque no basta con hacer la voluntad de Dios, sino que debemos de deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo que siempre le he puesto, cuando usted manda a su hijo a comprar el pan, probablemente va, pero en el camino usted, el hijo va, casi le sale espuma por la boca. Ah, los que ya están más grandes, pues que lo pueden mandar a comprar. ¿Fue a comprar el pan? Sí, fue a comprar el pan. ¿Llevó el pan a la casa? Sí, llevó el pan a la casa, pero no lo hizo con una buena actitud. ¿Viene a la iglesia? Sí, viene a la iglesia, pero probablemente no trae una buena actitud. Si ahorita el Señor bajara y viera su corazón, yo creo que muchos quedaríamos humillados. Si yo no quería venir, a mí obligado me trajeron. Ay, sí, es que tanto que molestan ahí. No, mejor me quedo en casa. No, si viene, venga con gozo. Lo decía el rey David. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Que ese sea nuestro lema el día domingo o el día que vengamos a la iglesia. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré. A la casa de Jehová iré con gozo y alegría. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, siempre, en capítulo 4. Perdón. Salmo 48. Salmo 48. Salmo 48. ¿Lo tiene? Yo no. Me perdió. Salmo 40. Dice así: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Amado hermano, que dice que nosotros como sus hijos, nosotros como cristianos, pudiéramos decir esto en cada momento: me deleito, Señor. Me deleito en hacer tu voluntad, me deleito en tu palabra, me deleito en ti. Pero muchas veces decimos: ay, me incomodo, Señor, en hacer tu voluntad, y la hago porque de verdad, para que el pastor no diga nada. No, amado hermano, con esa actitud no agrada al Señor. No agrada al Señor. Y como cristianos, amados hermanos, debemos de buscar la voluntad de Dios. Porque hay que tener mucho, pero mucho cuidado con aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Si usted es uno de los que no hace la voluntad de Dios, lea por favor este versículo, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está haciendo usted la voluntad de Dios? No me conteste a la ligera, por favor, porque probablemente en un arrebato de emocionalismo usted puede decir: sí, amén, aleluya, gloria a Dios, sí, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Probablemente sí, probablemente no. ¿Estamos, amados hermanos, haciendo la voluntad del Padre? No, a Dios no le vale esto. A Dios no le vale más o menos. A Dios le vale el sí y también le vale el no. Porque el no hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, es que estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo aquí, perdiendo el tiempo en cualquier lugar. Pero si hacemos la voluntad del Señor, entonces Él un día nos dirá: venid, venid, benditos de mi Padre. Entra al gozo, gozo eterno, preparado para los hijos de Dios. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que le amemos a Él. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Cada cuánto usted le habla al hermano para preguntarle cómo está. Cada cuánto.
Solamente ponen en el Facebook que está mal. No que está mal de comida, sino que está mal. Ay, no, ya no aguanto esta vida. Busca al Señor. Busca al Señor. Sabemos que es difícil hacer la voluntad del Padre. Sabemos que es difícil. No es fácil. Porque tenemos que batallar, tenemos que luchar con nuestra carne. Sabemos que no es fácil, amados hermanos. Pero con Cristo nosotros somos más que vencedores. Sabemos que no es fácil. Y cuando algo no es fácil, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando algo no es fácil y queremos hacerlo? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Mira lo que dice el Salmo 143:10. Salmo 143:10. Ya vamos a ir finalizando. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Si usted está batallando, amado hermano, con tratar de hacer la voluntad del Señor, le digo algo: siga batallando, siga batallando. No se dé por vencido. No sea como eso de la lucha libre, que dan las tres palmaditas así en la lona para decir ya me vencí, ya perdí. No, amado hermano, luche, luche, luchemos. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. La puerta no es ancha, la puerta es angosta. El camino es estrecho, amado hermano. No es un camino de rosas. Cada rosa lleva su espina también. Yo sé que le está costando. Yo sé que le está costando levantarse por la mañana, doblar sus rodillas y decirle: Señor, Señor, aquí estoy. Yo sé que le está costando acercarse más al Señor en oración, en ayuno, porque probablemente el pecado está ganando la batalla. Yo sé que es difícil, pero tenemos al mejor entrenador, tenemos al mejor capitán, tenemos al mejor general en esta batalla, a Cristo nuestro Señor. Y puede usted con total libertad decirle: enséñame, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Amado hermano, que sepa algo: que cuando le decimos esto al Señor, preparémonos, porque también va a doler. Yo a veces los martes, cuando estamos orando, soy un poco atrevido y le digo al Señor: Señor, límpianos, así como decía el rey David, más y más de nuestra maldad. Y le agrego yo, pero eso es a título personal, pues el que está ahí siendo dirigido por la oración y lo quiere hacer, también lo hace. Y le digo al Señor: Señor, y si tiene que doler, que duela. Si para que yo pueda ser acepto delante de ti y tú me puedas limpiar y va a doler, Señor, que me duela, que me duela. Porque preferiblemente es entrar al reino de los cielos sin una mano, preferiblemente es entrar al reino de los cielos sin un ojo, que quemarme en el infierno que arde eternamente. Sabemos que es difícil, pidámosle ayuda a Él. La voluntad del Señor, amado hermano, es la que nos salvó. Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1, del 5 al 6, dice así: nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es la voluntad del Señor que nos salvemos, que vengamos en arrepentimiento al Señor. Esa es la voluntad del Señor, que nos santifiquemos, que nos salvemos, que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, para la alabanza y la gloria de su gracia, para la alabanza y la gloria de su nombre. Cuando se escribió este versículo, amado hermano, esta era la voluntad del Señor y ahora sigue siendo la voluntad del Señor. El Señor dice: retarda su venida por causa de aquellos que aún no han llegado a sus pies.
No porque a él se le haya olvidado venir. Él nos ha escogido, como dice acá, desde antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado. Ay, pastor, usted es calvinista. No, yo soy bibliocéntrico y dice que a mí me predestinó. Y sabe que es lo lindo, amado hermano, que él pensó en mí, y lo voy a decir a título personal, él pensó en mí incluso antes de hacer el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. Pensó en mí antes de los animales, pensó en mí antes de las montañas, antes de los mares, antes del sol, la luna y las estrellas. Pensó en mí, me tuvo en su mente y me tuvo en su corazón para salvarme. Antes de crear los cielos y la tierra, estábamos en su mente. Cristo, el perfecto profeta, la profecía hecha carne, vino a decirnos cuál es la voluntad de su Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Que volvamos a Él en arrepentimiento para perdón de pecados y vida eterna. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra.